Hola amigos pescadores, hoy estamos en Goya, la fiesta nacional del surubí. Recién acabo de llegar a Goya, así que bueno, muy contento de estar acá y poder hacer un lindo programa con la fiesta nacional del surubí en Goya. Impresionante el predio de grande. Bueno, acá estamos ayudando al amigo Horacio Pascuariello de Crónica TV, haciéndole una nota al joven que maneja la parte turística, la promoción turística de Corrientes. Secretario de Turismo de Paso de la Patria, contando un poquito las posibilidades que hay en Paso de la Patria. Un lugar hermoso para ir de pesca. Con un fuerte aplauso.
Álvaro de Avanzón. Ya está lista la pionada para empezar la marcación. El ternero que asustado se alborota en el corral y una flor roja en el anca va prendida a un sabugal. ¡A ver, Goya, querido! ¡Los Palmeras! ¡Palmeras! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo está la gente de Goya? A ver esas manos bien arriba. ¡Bien arriba! ¡Vamos a hacer palmas! ¡Palmas, dice! Se mueve, se mueve, se mueve.
Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado. En cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. UOM Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Sáez Visión, de Jorge Lorenzo Sáez. Especialista en baja visión, Óptica Sáez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Sáez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Sáez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Si buscas calidad, variedad y tradición, vení a Pampero. Te esperamos en calle Rivadavia 1268. Ropa y productos para toda la familia. Pampero, viste tu vida. Diventa.com.ar. Amplia variedad de artículos de pesca y camping con envíos a domicilio a todo el país. Comprá desde la comodidad de tu hogar en Diventa.com.ar. Con la tranquilidad en los envíos y la seguridad en los pagos que solo Mercado Libre te puede ofrecer. Riles, cañas, anzuelos, señuelos y mucho más. Diventa.com.ar. Llega todo el país y así fuera. ¡Arriba, arriba! Ahora luces, 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 para todo el medio, ¿eh? Palma, 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 palma
Llegando los pescadores. ¿Cómo anduvieron? ¿Cómo están? Bien. ¿Pescaron? Pescamos algo. ¿Sí? Hicimos algo. Bueno. Somos parte de la barra pesquera Santa Lucía Porá. De Santa Lucía Porá. Vamos a ver qué dicen, cómo anduvieron con la pesca. ¿Sacaron un surubí? Sí. ¿Y cuánto? 70 centímetros. Ah, lindo, che. ¿Cómo anda, pescador? Bien. ¿Y cómo anduvieron? Lindo, che. ¿Sacaron? Dos nomás. ¿Dos? Bueno. Dos son dos. Un día espectacular. Y acá están los pescadores de vuelta. Sí, dos. Ah, bueno. 82 y 1.60. Ah, muy bien. ¿De dónde sos? De Aguas Abajo. ¿De dónde sos vos? Goya también local. Bien. ¿Sacaron? Nada de pescado, pero no tuvieron captura. Bueno. No tuvieron pique. Así la pesca. ¿De dónde sos? Cuatro, de la ciudad de Luján. ¿De Luján? Sí. Ah, somos vecinos, che. Yo soy de Bragado, así que. Muy bueno. Así que de la barra de Luján. Sí, estamos cuatro, muy contentos. ¿Cuatro capturas? Cuatro capturas, zona 18. Che, ¿y qué medida? 92, 82, 69 y 66. Ah, qué bueno. ¿Cómo anduvo? Cero. ¿Nada? Pero, chico. ¿Y cómo fue la pesca? Bien, pero nada. ¿Sin captura? Sin captura. Sin captura. Bueno, y así es la pesca. ¿Pescaron? Sí, señor. ¿Cuánto? Uno. ¿Lindo? Metro 21. Hola, pucha, ¿de dónde sos? De Paraná. De Paraná, muy bien. Bueno, claro. 1.300 embarcaciones. Tienen que venir todas acá. Sacamos uno. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿De cuánto? De 71. Bueno, ¿de dónde sos? De Goya. Ah, de Goya, local. Bueno, Horacio. Marce. ¿Cómo va? Bien, Marce. ¿Todo bien? Estar acá, sí, a estar con vos y con tantos compañeros periodistas. Que hacíamos mucho que nos veíamos. Que hacen este tipo de coberturas que son sacrificadas, ¿eh? Sí, hay que estar. Yo no puedo más de la voz. Yo vos sabés que estoy megafónico también. Cuatro días acá tratando de la dicotomía un poco de mostrar los eventos, ¿no? La, claro. La música. Todo lo que hay. Todo lo que hay, que a todo no llegás. Claro. Pero te baja, durante el día tenés 28 grados, te baja realmente sí, a 10. Anoche hacía frío. Después de las 8 de la noche, si te olvidás la campera, quedás como yo. Sí. Y por otro lado, este espectáculo tremendo de tener tanta convocatoria. Impresionante. Sí, la alegría además de... Vos sabés que muchos de estos muchachos se conocen entre sí de hace muchos años. Vienen dos, tres días antes de las barras pesqueras y juegan al fútbol, comen asado, hacen su campeonato de truco. Sí, y eso hacía casi 3 años que no lo hacían. Claro. Así que para ellos es ya internamente una alegría como de entre amigos volverse a encontrar. Y después este espectáculo, como te digo, de salir a pescar. Y hay realmente muy buena pesca, Marcelo. Parece que sí. En comparación a otros años, ya a esta altura te estoy diciendo sí. Es una pesca excepcional la cantidad de piezas que se han logrado. Nunca noté tanta fiscalización. Tanta fiscalización, sí. No. Bueno, Crónica Pesca y... Bueno, la sección de pesca deportiva del diario Crónica, todos los jueves en el diario. Tenemos Aventura en las Dos Orillas para subir todos los contenidos que nos quedan, porque nos queda mucho material. Mucho material. Mucho que juntamos, porque cuando hacemos esta recorrida vamos a pescar algunos lugares. Seguramente. Y vamos, recorremos algunos lugares que tienen que ver con el turismo y brindamos esa información. ¿Cómo anduvieron? ¡Opa! ¿Nada? De Salta, nada. ¿De Salta vienen? De Salta Capital. ¿De Salta Capital? Sí. Qué bueno. ¿Cómo anduvieron? Lindo. Hola. Pasamos de 10 por lo menos. Bueno, me alegro. ¿Y ustedes, muchachos? Bien, tres. ¿Tres sacaste? Sí. Ah, qué bien. ¿De dónde sos? Goya. Un trío de damas. Ahora vamos a charlar con ellas a ver cómo anduvieron. Acá estamos con Pedro Sá, que lo tienen loco con las notas, presidente de la Comupe. Pedro, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy contento de lo que se está viviendo acá. Te toca ser testigo un poco de la alegría del pescador, que se queda, pasa, saluda, nos quiere contar cómo le fue. Y bueno, eso es la fiesta, ¿no? Agradecido a nosotros que hayan venido a acompañarnos, a cubrir, a mostrarle a través de la cámara a la gente lo que es nuestra fiesta. Uno trata de, en tu lugar,
trata de capturar todo para llevar imágenes y mostrar, pero te aseguro que vas a tener la sensación de que no pudiste mostrar lo que quisieras. No, no, no. Porque es imposible capturar cada momento. Son 5 días, eventos que se superponen. Imagínate que son 5 días y son prácticamente, hay 10 eventos en los 5 días. Sí, la verdad que es una fiesta maravillosa. Que da gusto venir y bueno, Goya es muy lindo todo. La verdad me voy enloquecido de cómo la pasé acá. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, siempre bienvenido. Sí. Muy buenos días. Primero felicitar a la organización. Fue algo muy lindo. Días perfectos, tarde perfecta, noche perfecta. Bueno, estábamos en el grupo U, nos tocó la zona desde la Cortada López al San Martín, sacamos una pieza. Un surubí de 84 centímetros, rodillo, lo sacó Miguelito Gómez. ¿Más bien? ¿Más bien? Muy bien. ¿Pasaron bien? De más. ¿La pesca? 3 especies, ¿no? ¿Tres? Tres capturas. Bueno, ¿de dónde son, chicos? De Santa Fe. Acá estamos con una pescadora. ¿Cómo anduvieron? Bien, sacamos uno de 98 centímetros. Ah, muy lindo. Bueno, así. ¿Y de dónde sos? De Paso La Patria. ¿Todo el equipo? De Resistencia y de Paso. Ah, bueno. Bueno, suerte. Gracias. Bueno, buenos días, gracias por estar. Sin tener, como se dice, lancha a la vista, damos por celebrado la 45 edición del Mundial de Pesca. ¡Bravo! Así que bueno, cerramos la edición 45. Los esperamos en la edición 46 el año que viene. Espero que nos traje un poco mejor. Pero bueno, le pusimos toda la garra, toda la gana y creo que salió una fiesta espectacular. Hola. Palabras del señor presidente de la Comisión Municipal de Pesca, Pedro Sanco. Bueno, voy a tratar yo de no llorar, ya hemos llorado, hemos llorado todos un poco. A ver, ¿qué más se puede pedir? Sinceramente, es la sensación que tengo. Falta mucho, parece que no falta nada, pero faltan muchas cosas. Falta toda una tarde de... ¿Qué término? Explotado todo, ¿eh? ¿Cómo está la fiesta? Explotada, el término, no sé. Por donde se la mide. Lo dije, no sé, en varias oportunidades y lo vuelvo a recalcar. Gestionar el apoyo del Estado, uno lo hace, lo gestiona, lo trabaja, provincial, municipal. Pero ¿cómo gestionás el apoyo de la gente? Qué difícil gestionar el apoyo de la gente. Sinceramente, ¿qué gestión? La que hicieron todos y la que hicimos todos juntos, porque esta fiesta creo que más que nunca la hicimos juntos. Es para la Fiesta Nacional de Surubí. Nos gustó a todos. Con la diferencia, con disidencias, aciertos, consenso. La barra, cena sí, cena no, premio sí, premio no. Pero alguien alguna vez dijo, la pelota no se mancha. Y la fiesta del surubí no se mancha. ¿Qué fiesta de la puta madre se hizo? Así que, con las lágrimas de él, con las que yo me estoy guardando, gracias.